Doble vía significa que tenemos estudiantes que dominan en inglés y estudiantes que dominan español aprendiendo uno del otro. Hollinger has one of the only two-way dual language gate programs in the state of Arizona. We offer the ability for students at two entry points in first grade and kindergarten to come in and learn a second language, to learn Spanish, to become biliterate, to become bilingual. ¿Y qué número es el 1 y el 7? Tengo 5 y los 5 han estado en el programa bilingüe. Ahorita tengo 3 en la escuela Hollinger y 2 en Pueblo High School. Muy orgullosa de que aprendan 2 idiomas, 2 culturas. El enfoque es en las materias como ciencia, lectura, matemáticas. Y aparte los niños tienen la capacidad de hacer muchas más cosas como arte, folclórico, danza, música. 2 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay tantos beneficios, los estudios han demostrado que hay tantos beneficios cognitivos. O sea, los estudiantes están aprendiendo a niveles bien avanzados, que también es una de las metas que tenemos en los programas de los estudiantes superdotados, ¿no? Entonces, por eso aquí en Hollinger es un programa único. Students absorbing language, but at the same time you see students absorbing content. They're absorbing math, science, language arts, all of those key things in both Spanish and English. Toda la materia se enseña el lenguaje por medio del contenido, o sea, de la materia. Entonces, los estudiantes están desarrollando el idioma al mismo tiempo que están desarrollando las destrezas académicas. Vemos vez tras vez en los estudios que los estudiantes en estos programas sobresalen, no solo en un idioma, pero en los dos también. Plus, if you look at the long-term benefits of a two-way dual language program, our students are going to graduate from Hollinger K-8 with this ability to be bilingual. Que vengan a la escuela, que miren lo que sus hijos están aprendiendo, que vayan a visitar los salones y que miren cómo los niños están aprendiendo los niveles de matemáticas que están, de lectura, de ciencias. Y además que los niños a esa edad tienen la capacidad de aprender muchísimas cosas más. We'd love for you to come visit us. Please find us, stop by. We'd love to show you a tour. We are Hollinger K-8.